Bien, pues vamos a hacer ahora este juego de la cesta que va recogiendo las pelotas y que me da un punto cada vez que las recojo, pero utilizando lo que hemos aprendido de los constructores. Bien, pues aquí tengo ya mi programa a medio hacer. Como veis, tengo aquí un constructor. Lo he llamado blanca porque luego al juego le voy a añadir también pelotas de color rojo. Esto van a ser las pelotas blancas y si veis, pues bueno, le he dado una X que sea un número aleatorio a lo largo de la anchura, de manera que la pelota aparezca aleatoriamente a lo largo de la anchura del lienzo. La Y va a ser 0 porque van a aparecer siempre en la pelota de arriba. La velocidad también le he dado un número aleatorio y pues esto simplemente el hacer que la pelota se vaya moviendo hacia abajo, voy aumentando su valor de Y. Compruebo si choca con la cesta o si cae dentro de la cesta y entonces añado un punto. Y dibujo la elipse. Esta sería la función update de este constructor. Tengo aquí la función para la cesta, que es igual que hemos hecho antes, que se va moviendo a lo largo del eje X según la posición del ratón. Y bien, fijaos que he hecho una lista vacía para ir añadiendo elementos que van a ser elementos creados con el constructor este que se llama Blanca. Aquí en la función setup pues le he dado un frame rate de 30, es decir que la función draw se va a ejecutar 30 veces por segundo. Y bueno, pues la función draw aquí está, su fondo negro. Cada vez que se ejecute me va a añadir un nuevo elemento a la variable blanca, o sea, a esta lista, un nuevo elemento creado con el constructor que he llamado blanca. Y le he dicho que para cada elemento de esta lista pues que me ejecute el método update. Fijaos como aquí el 17 me sale de color rojo porque esto de aquí, esta expresión que he puesto yo aquí, pelota, esto es una variable y yo no la he declarado. Me dice que debería declararla. Fijaos, las variables las hemos declarado siempre con la expresión var de variable. Las que declaramos aquí fuera de las funciones son de ámbito global, es decir, me funcionan dentro de cualquier función. Las que yo declaro dentro de una función solo sirven dentro de esta función, no las puedo utilizar en otra. Y en este caso, esta variable a mí me interesa únicamente que funcione dentro de este bucle for, no la necesito fuera. Entonces, este tipo de variables de ámbito más local, de ámbito de bloque que se llama, suelen declararse con la expresión let en lugar de var let. Bien, si veis ya aquí me ha dejado de dar el aviso, ya estaría esto correcto. Y bueno, pues lo que va a hacer este programa es que cada vez que se ejecute la función draw, es decir, 30 veces por segundo, me va a añadir una nueva pelota y va a llamar al método update de esa pelota, que el método update lo que va a hacer es que la pelota vaya cayendo y que me añada un punto si da dentro de la cesta, si está dentro de las coordenadas de la cesta. Si yo ejecuto el programa, observad, bueno, como me van cayendo muchas pelotas porque evidentemente son 30 por segundo, pero fijaos los puntos cómo van aumentando. ¿Por qué? Porque estas pelotas no desaparecen cuando bajan de la altura del lienzo. Siguen bajando, aunque ya no se vean porque están fuera del lienzo, pero siguen estando ahí. Y mientras estén dentro de las coordenadas X de la raqueta, pues me van a ir aumentando los puntos. Observad cómo los puntos van aumentando a una velocidad bastante alta. Bien, lo primero que voy a hacer es que no me aparezcan tantas pelotas de golpe, tantas como 30 por segundo que están apareciendo ahora mismo. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues bueno, una solución es la siguiente. Fijaos, voy a declarar aquí una variable. La voy a llamar n, por ejemplo. Y esta variable va a ser un número aleatorio. Pongamos que entre 1 y 30. Y le voy a decir que me cree una nueva pelota solo y solo si este número n vale, por ejemplo, 1. Puedo poner 1 como puedo poner cualquier otro número entre 1 y 30. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Pues como de promedio n va a valer 1 una de cada 30 veces, pues en lugar de aparecerme 30 pelotas por segundo, me aparecería una sola pelota por segundo de media. Problema que hay aquí, que este número aleatorio es un número decimal, es decir, puede ser 1 o puede ser 1,3 o puede ser 2,7. Entonces, lo que tengo que hacer es redondearlo. Para redondearlo, voy a llamar a la función
al objeto math y a su función floor, que me lo redondea al número entero que hay por debajo. Y de esta manera aquí sí tendría un número aleatorio entre 1 y 30 y 29 casi en realidad. Bien, pues como digo, de media esto va a tomar un valor de 1 solo una de cada 30 veces. Luego, en lugar de salirme 30 pelotas por segundo, me saldría de media una pelota por segundo. Vamos a ejecutar el programa y vamos a comprobarlo. Aquí tenemos una. Si veis, ya aparecen a otro ritmo. Lo de los puntos aún no lo he solucionado. Si veis, siguen aumentando los puntos a bastante velocidad, por lo mismo que antes, porque las pelotas, una vez que atraviesan el lienzo, siguen yendo hacia abajo y siguen estando ahí. Por lo tanto, mientras estén dentro de las coordenadas de la cesta, pues van a seguir dándome puntos. Bien, para solucionar este problema de que los puntos me aumenten de esta manera, lo que voy a hacer es decirle al programa que cada vez que la pelota caiga dentro de la cesta o bien toque el fondo del lienzo, que desaparezca, que ya no siga bajando ad infinitum. Para ello, tengo que sacarla de la lista. Entonces voy a utilizar uno de los métodos que vimos antes. Voy a venir aquí, por ejemplo, que es cuando la pelota cae dentro de la cesta, que es este condicional. Pues además de aumentarme un punto, le voy a decir que de la lista blancas me saque esta pelota. Es el método splice, si recordáis el que vimos que servía para extraer elementos de una lista. Recordar que como parámetros al método splice teníamos que pasarle el número de índice del elemento que yo quería sacar y luego el número de elementos que quería sacar de la lista a partir de ese elemento, que en este caso es solo uno, solo quiero sacar ese elemento. Bien, ¿y este índice cómo yo sé cuál es? Pues muy sencillo, vamos a utilizar otro de los métodos que vimos. Voy a decir que este índice, que en realidad es una variable, va a ser igual de la lista blancas. Y voy a usar el método indexOf, que si recordáis me daba el número de índice de un elemento de la lista. ¿Qué elemento es el que yo quiero en este caso que me dé el número de índice? Pues precisamente este elemento, el que viene dado por la expresión this. ¿De acuerdo? Si yo ahora ejecuto el programa, observad cómo cuando una pelota cae en la cesta me da un solo punto, ya no sigue dándome más puntos. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora tendría que hacer lo mismo, de manera que me saque de la lista todas aquellas pelotas que, aunque no caigan en la cesta, llegan al borde inferior del lienzo. Pues vamos a hacer aquí otro condicional. Y si ejecuto, observad como yo, aunque me ponga debajo de alguna de las pelotas que ya ha salido del lienzo, pues no me sigue dando puntos porque ya esas pelotas han desaparecido, ya no están en la lista. Bien, pues como ejercicio quiero que me hagáis el juego de manera que, además de pelotas blancas que me dan un punto cada vez que caen en la cesta, salgan pelotas rojas, de manera que cada vez que una pelota roja caiga en la cesta me quite un punto. Bien, y además quiero que hagáis, para un juego de marcianitos que vamos a hacer un poco más adelante, este programa que simula el movimiento de las estrellas que veríamos al pasar con una nave a toda velocidad. Fijaos que aquí tanto el tamaño de las estrellas como su velocidad como la posición en la que aparecen a lo largo del eje Y son números aleatorios. E igual que antes, quiero que cuando desaparezcan por el extremo izquierdo del lienzo, que también desaparezcan de la lista utilizando, como hemos visto, el método splice.